Profe, ¿usted está con un mail de la facultad, de la universidad? Acá capaz que me equivoqué. Ah, A lo me mejor por logué. eso. No, en esta me. Claro, en el celu, pero en el celu tampoco me aparece. Bueno, no sé. Acá me equivoqué y me puse con el mail de Gmail, no de la facultad. Me equivoqué. Está bien, es por eso. Gracias. Con respecto a los que dicen que aún no aparecen en el LEB, la mayoría de los que me escribieron, chicos, están matriculados en el LEB. Y es hasta donde nosotros podemos hacer. Nosotros el LEB no lo manejamos, digamos, internamente. Nosotros tenemos algunas, digamos, herramientas más que ustedes, pero no somos los que tenemos la administración interna del LEB, de los profes, ninguno de nosotros. Lo máximo que podemos hacer es matricularlos, que vamos a corroborar ahora las personas que todavía no están. Si nosotros los matriculamos, más que eso no podemos hacer. Por ejemplo, Agustín, a ver, no. Hola, Profe, profe. Sí, Gastón. lo que puede pasar es que en donde está el filtro de los cursos lo tengan configurado que le muestre algo predeterminado y no todos. Ahí a lo mejor tienen que ¿Vos poner decís que muestre todos los cursos y ahí le aparece. que nosotros tengamos algo? No, no, los alumnos. Mirá, nosotros tenemos configurado esto siguiente. Esto ustedes no lo ven, ¿no? Pero para ver, a priori, para ver la página de métodos numéricos, tienen que pertenecer a 2021. Guión 2, o sea, esto significa año 2021, segundo semestre. Si no, no lo van a ver. Y antes del final del 30 de agosto del 2021, esto no sé qué tipo de restricción es. Y hasta el final del 31 de julio, si no, después ocultarlo. Esto no sé qué, pero fundamentalmente tiene que cumplir esta restricción. Por ejemplo, a ver. Profe, lo que Vamos me a. pasó a mí, Sí. tenía, apenas entré al LEB, tenía, me salía en los cursos que estaba cursando actualmente, me aparecía que métodos numéricos, como que yo lo hubiera cursado. O sea, es eso, nada más que cambiar el filtro, poner todos y aparece. Ah, bueno, o sea que es una cuestión de ustedes. Claro, Sí, es sí, eso nuestra. mismo le decía Bueno, yo. chicos, prueben lo que les está diciendo su compañero. Yo, por ejemplo, a ver, Gastón Trimborn Jorbandi. ¿Quién es este? A ver si puede hablar por Soy yo, ahí. profe. No apareces. No te aparece el No. curso. Bueno, a ver, voy a ver si estás. Voy a ver si estás matriculado. Podría ocurrir que alguno no esté matriculado. Pero en general la mayoría está matriculada. Gastón, Trimborn es tu primer apellido, ¿no? Sí, así es. Vamos a la T y vamos a la G. Acá estás, ¿ves? Nosotros ya te hemos matriculado, comisión 2.3, ¿no? O sea, Claro, más yo que tengo eso. los filtros y tampoco me parece. Yo ya, la verdad, no sé cuál sería el inconveniente, Gastón. Bueno, perfecto, muchas gracias. Nosotros hasta este punto es el que podemos hacer. Una vez que está matriculado, después no, no. ¿Ves que está detalle del curso? Perfil. Estos son todos los cursos que tenés que te aparecen o no. Claro. Y bueno, mirá, en tu lista de cursos debería estar métodos numéricos. Yo puedo ver todos los que te aparecen a vos. Y de hecho, está métodos numéricos. No sé por qué vos no lo ves. La verdad no lo sé. Estimo que es un problema ya del LEB, que es algo a lo que nosotros no. Les voy a preguntar a Bueno. alguno de los demás profes y ustedes averigüen también por su lado, si les parece. ¿Eh? No, profe, una consulta. Sí. ¿El curso es común a todas las comisiones o es particular a esta comisión? ¿A qué te referís con la pregunta? No te Que yo entiendo. estaba matriculada en Guaraní en otra comisión y me cambié a esta. Y me habían matriculado en el otro curso, en la comisión 3.2, y ahora me cambié, digamos. No, Sí. eso con respecto a ver o no ver métodos numéricos no, no debería tener nada que ver. Lo deberías poder ver igual. No, A ver. sí lo veo, digamos, Oh, pero bueno. yo quiero saber si es el mismo curso.
No, no, sí, es lo mismo. Pero pará, que voy a ver si te cambiaron la comisión realmente. Pará, ¿cómo es tu nombre? Silva María Eugenia. Silva. Silva Hola, profe, ¿me María. escucha? Sí, te escucho. A los que tienen el problema de que no ven la clase, Sí, la la comisión, leo. Sí. sí. Puede ser que lo busquen como cursos viejos. A mí me pasó eso en otra materia, o sea, como cursos de años pasados. En los Claro, bueno. filtros, a mí me había pasado una materia que le pregunté al profe y me dijo, no, si ¿sí estás? Y me puse a buscar ahí y en los Claro, filtros bueno, puse cambien los como cursos filtros. viejos, está. Claro, pongan cursos viejos o, no, o bueno, fíjense qué tienen ustedes en los filtros para modificar que verlos a todos, ver a todos los cursos, que no les filtre ninguno, sería lo ideal. ¿Estamos? Sí, María Eugenia está ya en Común 2.3, por lo menos en el LEV, así que está todo en orden. Ah, bien, profe, gracias. Bien, bueno. Profe. Katia Alejandra Krivanosov. Y no puede entrar, a ver si estás. Katia Krivanosov. Con K, K, K. Katia también con K, ¿no? Sí. Katia, sí. Bueno, vos sí que no estás, aparentemente. A ver, que estés como Alejandra. Katia Alejandra Krivanosov. A ver. No, vos sí que no estás. Entonces, en tu caso, si yo ahí sí te tengo que matricular yo. Mándame un mail, Katia, para tenerlo presente, así cuando termino la clase o mañana te matriculo. Bueno, gracias. ¿Eh? Ven, fíjense que Katia no aparece, entonces ella sí, no va, haga lo que haga, no va a poder ver el curso. Profe, ¿se puede fijar si yo también estoy sin ¿Quién habla? matrícula? Bernardo José. Bernardo. Sí. Bernardo, ¿y el apellido? Moyano. Moyano, sí. Moyano Videla Bernardo José, Común Ajá. 2.3. Vamos. Así que bueno, fíjate el tema de los filtros. Que te muestre. Okay. A ver si por ahí pasa por ahí la cosa. Bueno, ¿arrancamos? Estamos. Bien, ¿a dónde habíamos dejado el otro día? Bueno, habíamos visto un poco este tipo de cosas, de lo que se trataba básicamente de métodos numéricos, cuáles eran las ventajas de resolver fundamentalmente problemas a través de estas herramientas numéricas, que nos permitía resolver problemas mucho más complejos que los problemas, resolver problemas aplicando soluciones analíticas de los mismos, ¿no? O sea, era bastante limitada las posibilidades que teníamos de resolver problemas de ese tipo. Bueno, vimos en resumen, estas son todas las unidades que vamos a ver, ¿no? ¿No? O sea, en resumen están todas acá. Y después habíamos visto brevemente en qué consistía, de manera muy superficial, la aplicación de este tipo de métodos, resolviendo el problema del paracaidista, ¿no? Que es resolver o obtener cómo la velocidad cambiaba con el tiempo, ¿no? Yo les había dicho, bueno, acá tengo la solución analítica de esta ecuación diferencial. De esta ecuación diferencial, esta es la solución analítica. Y utilizo esta solución analítica para trazar esta tablita, o para confeccionar esta tablita y trazar esta curva, ¿no? O sea, esta curva es la que corresponde a esta ecuación, que es, ni más ni menos, cómo la velocidad cambia con el tiempo, ¿no? ¿Este es un movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento acelerado? Acelerado. Acelerado, pero me lo dice la ecuación, chicos. ¿Qué es diferente? Ah, que hay alguien que. Ahí está. Había varios que. Ahí está. No pude resolver el tema, pensé que sí se había resuelto, pero aparentemente no. El tema de admitir. No sé si ya tampoco qué problema. Me parece que voy a cambiar el link. Así que bueno, tal vez para la próxima clase cambie el link y pruebe, no sé. Ya la ecuación diferencial nos dice que es aceleración. Porque diferencial de B sobre diferencial de T es aceleración, ¿no?
Bien, a su vez esa aceleración depende de la ecuación de velocidad. Así nos quedó la ecuación, así nos quedó la ecuación diferencial. Como esto no lo conocemos, si resolvemos analíticamente esto, obtenemos cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Y nos da esta ecuación. Una vez que tengo esta ecuación, puedo confeccionar esta tablita, incluso, si quiero, graficar la función, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué pasa si esto no lo tengo? O sea, ¿por qué es muy difícil obtenerlo? ¿Por qué no lo tengo? ¿No? Y lo mismo necesito conocer esto. Necesito conocerlo. Bueno, agarro esto y a esto le aplico un método numérico para conocer esto, ¿no? Y entonces de ese modo habíamos, acá estaba el procedimiento, y de ese modo habíamos confeccionado esta tablita aplicando esta receta, pero usando esta ecuación. ¿Vamos? Y aplicando esta receta y usando esa ecuación, obtuvimos esta tablita que más o menos, se parece a esta tablita acá, pero tiene error. Esta sería la verdadera, la exacta, ¿no? Y esta sería la aproximada. Para hacer un método básico, un método no diría muy precario, sino es relativamente básico, está bastante bien, porque nos da cierta idea. ¿No? Cierta idea de cómo sería la velocidad como función del tiempo. Fíjense, esa es la verdadera, la que va ahí abajo, y esta que calculamos acá, ¿no? Va más cerquita. Obviamente que esto lo puedo mejorar si achico el paso. Fíjense que acá el paso va de 2 en 2 segundos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bueno, acá está el valor calculado para un tiempo muy grande. Y que en tiempo infinito nos daba lo mismo, ¿no es cierto? Eso bueno. Pero en esta escala acá, antes de llegar al tiempo, a un tiempo muy grande, fíjense que hay diferencia entre los valores, y bueno, eso tiene que ver con el error. Si achico el paso, el error entre este valor aquí aproximado y el verdadero va a ser más chico. Después habíamos visto, bueno, todo lo que tenía que ver con la programación, los bloques de decisión, de repetición. Nos habían propuesto resolver el problema del paracaidista que hicimos rápidamente en Excel. Hicimos este problemita. Y después hablamos de los tipos de errores que existen en al resolver, digamos, problemas de este tipo. Básicamente hay dos tipos de errores, habíamos visto. Uno es el error de redondeo y que está estrictamente ligado a la capacidad de la máquina para almacenar números, ¿no? La máquina no puede almacenar un número con infinitos decimales. En algún momento tiene que decir la máquina, bueno, acá corto, almaceno, ponele, no sé, 10 decimales, pero del 11 para atrás corto, no los guardo más. Entonces, en el decimal número 10, se tiene que fijar cuál es el que sigue. Si el decimal número 11 es menor que 5, entonces el decimal 10 lo va a dejar como está. Si el decimal número 11 es mayor que 5, entonces el decimal número 10 lo va a redondear hacia arriba. Si fuese, por ejemplo, un 7, entonces lo va a poner como 8, porque el que estaba de este lado era un 6, era mayor que 5, ¿no? Eso se entiende. Eso lo hacen ustedes incluso intuitivamente cuando calculan con la calculadora, ¿no es cierto? Todos lo hacemos. Bueno, la máquina hace lo mismo. Redondea el último decimal dependiendo de cuál es el lugar donde va, cuál es el valor de dónde va a cortar, ¿no? Si el decimal número 11 es mayor que 5 o es menor que 5. Bien. Y el error de truncamiento estaba asociado estrictamente al método matemático que nosotros aplicamos. A ver si habíamos deducido el error, me parece que no. El error asociado a este método matemático. Fíjense que yo acá lo puedo ver, pero acá puedo ver un error en cada punto. Cuando decimos error asociado al método, es un error general, es tener una noción general de cuál va a ser el error que nos va a dar ese método si lo aplicamos, antes de aplicarlo, porque acá yo estoy viendo el error, ¿no? Comparo ese valor con este valor y veo el error. Después comparo este valor con este valor acá y veo el error, ¿no es cierto? Porque tengo el valor verdadero, primero, en primer lugar. Pero cuando hablamos de error de truncamiento, estamos hablando de tener noción del error en general, no el error puntual. Bien. Después hablamos un poquito de cifras significativas.
¿Qué significan las cifras significativas? Hablamos de exactitud y de precisión. La diferencia que hay entre exactitud y precisión, ¿no? Que esto lo marca un poco el gráfico este, ¿no? Este círculo acá es un instrumento, supongamos, algo que está midiendo, que tiene muy poca exactitud o poca exactitud, y este tiene más exactitud que este. Pero ninguno de los dos tiene precisión. ¿Por qué? Porque los puntos están muy dispersos alrededor del valor verdadero. Imagínense que el valor verdadero es el centro. ¿Por qué se dice que ambos métodos tienen cierta exactitud? Porque de todas las mediciones que hizo, una pegó casi en el blanco, ¿no? El problema es que no tiene precisión, porque todas las demás están muy dispersas. Esto es algo con mucha precisión, pero casi o baja exactitud, porque el valor verdadero está aquí. Y esta es una medición que tenemos precisión y exactitud, las dos cosas a la vez. Los puntos están bien juntitos alrededor del valor verdadero y además hay varios puntos, no uno, que nos dan casi el valor verdadero. Bien. Después las definiciones de error, ¿no? Error relativo, que tiene que ver con el error verdadero. El problema es que en general, en la práctica, el error verdadero no lo va, el error verdadero se calcula en función del valor verdadero. Y el valor verdadero, en general, no lo vamos a tener. En la materia sí, ustedes van a ver que van a resolver problemas en donde el valor verdadero se les da. Pero bueno, es como para que ustedes se den cuenta, cuando aplican los métodos, cuál es el error verdadero que tiene, o error relativo verdadero que tiene el método, ¿no? Pero en general, esto no lo van a tener. Por lo tanto, van a tener que recurrir a algo como esto. Si se desconoce el valor verdadero, van a tener que calcular el error aproximado. Y el error aproximado se calcula como esto, ¿no? Cuando el método no es iterativo, me habían preguntado qué era un método iterativo, ya lo vamos a ver. Yo di un ejemplo, pero bueno, estrictamente el ejemplo que di no es un método iterativo porque no iterábamos. Así que ya vamos a ver más adelante, seguramente hay varios problemas en los que sí hay que iterar. Y en métodos iterativos, para calcular el error aproximado, utilizamos esto. Fíjense que no son los mismos, ¿no? Es diferente. Dependiendo en qué tipo de métodos estemos, si son iterativos o no iterativos, usamos este o este. Después, cuando estamos dentro de los métodos iterativos, la iteración sigue hasta que se cumpla esto, ¿no? O sea que el valor el error aproximado, este acá, esto acá, el valor absoluto sea menor que un valor de error especificado. Esto acá lo definimos nosotros. Si dentro de este error nosotros queremos asegurar n cifras significativas, entonces aplicamos esta formulita, ¿no? Si yo quiero 10 cifras significativas, entonces pongo 10 acá, hago la cuenta, eso me da un valor. Ese valor lo voy a tener que especificar dentro del código, empiezo a trabajar con el método. Y cuando este error alcanza un valor menor a este, entonces ahí el código corta, deja de iterar. El resultado que obtengo va a ser un resultado con 10 cifras significativas. Es así de sencillo. Bien, habíamos resuelto este también. Que repito, esto no es iterar porque era agregar términos. Y acá, bueno, nos habéis dicho una tolerancia porcentual. Bien. Con esta acá, con esta tolerancia, con esta tolerancia es como está resuelto acá en el abajo de cálculo. Se escuchan golpes, ¿no? Perdón, pero tengo unos. Están trabajando, hay gente trabajando en la casa. Les dije que no hagan tanto ruido, pero bueno, están haciendo unos arreglos. Bien. Con respecto a los errores de redondeo, repito, tiene que ver con la cantidad limitada de cifras significativas en la computadora, representación de los números en la computadora, que están asociados a una secuencia de bits, lógicamente. Ese sistema, a través del cual la computadora representa los números o almacena los números y trabaja con números, porque después los suma, los resta, los divide, ¿no es cierto? Ese se llama sistema numérico binario, que seguramente
Ustedes, si no lo vieron en alguna otra materia, seguramente han escuchado de él, y tiene que ver con el sistema binario, que todo está representado a través de unos y ceros. O sea, en nuestro lenguaje pasamos del lenguaje decimal, digamos, el que utilizamos nosotros habitualmente, donde tenemos 10 números, ¿no? Para representar todo nuestro universo de números. Tenemos 10 números diferentes, del 0 al 9. En el sistema binario solamente tenemos dos, el 0 y el 1. Con eso tenemos que representar absolutamente todo. Bien, entonces acá se ve más o menos la diferencia entre lo que es nuestro sistema decimal, en base 10, y lo que es el sistema binario. Por ejemplo, en el número 8600, perdón, 86.409, esta primera posición, yo sé que tiene que ver con la unidad, ¿no? O sea, voy a multiplicar esta posición por 10 a la 0, o sea, 1, ¿no? 9 por 1 me da 9. En la segunda posición, yo sé que tiene que ver con la decena, ¿no? Con la decena, la segunda posición, 10 a la 1 me da 10. Por lo tanto, este valor lo voy a tener que multiplicar por 10. En este caso, justo es 0, por lo tanto, 10 por 0 es 0. En esta posición, tiene que ver con la centena, esto con los términos de miles, y esto de los 10.000. O sea, voy multiplicando siempre por 10, ¿no? C, acá 1 por 10, por 10, 10 por 10, 100, 100 por 10, 1000, 1000 por 10, 10.000. ¿Estamos? Acá, en este caso, fíjense que en la primera posición, lo mismo, empiezo elevando. Ahora, como la base, nuestra notación es en base 10. Ahora, como en las computadoras la notación es en base binaria, o sea, en base 2, estos números cambian por 2, ¿no? Y los voy elevando, lo mismo, a las mismas potencias, ¿no? Voy de 0 y voy 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y voy cambiando de 2 en 2. Por lo tanto, esto es 2 a la 0, 1. Ahora multiplico eso por 2. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, o sea, 2, y ahora lo multiplico por 2. 2 por 2, 4. 2 a la 2 me da 4. 2 a la 3 me da 8, o sea, 4 por 2. Siempre voy multiplicando por 2. Del mismo modo que acá al anterior lo multiplico por 10 para saber cuál es esta posición, acá lo multiplico por 2. Fíjense que la lógica es más o menos la misma. Bien, el tema es que esto tal así como está, si yo voy 2 a la 0, ¿no? Fíjense. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 7. Fíjense, en todas estas posiciones, que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posiciones, ¿no? Comenzando 2 a la 0, obviamente. Fíjense que hago lo mismo. 2 a la 0, 1, multiplicado, ¿ven? Que va 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. O sea, siempre acá multiplico por 2. Del mismo modo que acá multiplico por 10. 10 por 1, 10. 10 por 10, 100. 100 por 10, 1000. 1000 por 1000 por 10, 10.000, y podría seguir, ¿no es cierto? Podría seguir. Lo mismo acá. 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64, 64 por 2, 128, y podría seguir. Y después multiplico, elevo el 2 al 0 y lo multiplico. Si me da 1, ¿no? 2 a la 0, 1 por 1, 1, acá es 0. Por 2 a la 1, no queda 2, 0, y así. Y ahí voy haciendo lo mismo que hacemos acá. Exactamente lo mismo. Y después sumamos esto. ¿Eh? Del mismo modo que acá sumamos esto, 9, 0, 4, 6, 8. Me da 86.409. Acá sumo todo esto, ¿no? 1 más 4, 5. 8 y 5, 13. 13 más 32. Sería 45. 45 más 128 me da 173. Si no hice mala cuenta, imagino que esto está bien. O sea, simplemente sumar, ¿no? 9 más 400 más 6.000 más 80.000 da esto. 1 más 4 más 8 más 32 más 128 da esto. Entonces, esta es la forma que utiliza la máquina de 1 y 0 para representar el número 173. Ustedes verán que con esta cantidad de espacios, digamos, o bits, porque cada espacio representa un bit, puedo representar el 173. Acá con 1, 2, 3, 4, 5 espacios,
Puedo representar, si quisiera, hasta el 9.900, hasta el 99.999, ¿no? Y acá, como mucho, bueno, habría que hacer la cuenta, habría que poner todo uno acá y ver cuánto da, pero voy a poder representar un número relativamente chico, ¿no? Un número relativamente chico, o sea, con mucho más espacios, con mucho más bits, acá puedo representar un número mucho más chico que acá. Entonces, bueno, ciertamente es limitado. Y aparte, así tal y como está planteado, no puedo expresar números con decimales, ¿no? Así como está planteado no se puede. Y a priori tampoco números negativos. ¿Cómo resolvemos el tema primero para enteros positivos y negativos? Agregamos un bit más. Fíjense, acá tenemos el número. No sé si es el mismo número que este, creo que no. Me parece que no, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, acá tenemos, a ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bits en total tenemos acá, donde 15 bits lo utilizamos para representar el número y un bit lo utilizamos para el signo. ¿Está bien? Por ejemplo, almacenar el número menos 173 en una. Ah, acá dice los 16 bits, no había leído. En una computadora de 16 bits implica que aquí tengo que poner el 1. O sea, el 1 me va a indicar que todo este número aquí es negativo. Y si es 0, el número va a ser positivo. O sea, el 173 positivo, aquí debería colocar un 0. Un 0. Como me piden representar el 173 negativo, acá un 1. Eso recuérdenlo siempre, eso hay que aprendérselo de memoria, ¿no? Profe, Sí, escucho. ¿y cómo me doy cuenta si actúo como signo o es parte del número? Te lo dice. O sea, en la máquina lo predetermina el que lo diseña, ¿no? Obviamente. Y en un problema te tiene que decir qué parte es número, qué parte es signo, o sea, te tiene que decir, obviamente, ¿no? Pero en general. Ahora vamos a ver algo un poquito más complejo que tiene que ver con la mantisa y demás, y ahí obviamente nos van a tener que decir qué parte de ese número es mantisa, qué parte de ese número es exponente, qué parte de ese número es el signo del exponente y qué parte de ese número, de esa cadena de bit tenés el signo del número, ¿no? Ahora lo vamos a ver, se pone un poco más complejo. Pero no te preocupes que en los problemas te lo dicen. Esto es signo, todo esto es número, ¿no? Porque si no, uno no, adivino no es. Obviamente que siempre. Si representásemos números enteros, acá es sencillo porque siempre el primero tiene que ser el signo, no queda otra. Siempre el primero tiene que ser el signo, pues si no, solamente podría representar números enteros y positivos. A menos que el problema lo diga. Bueno, con esta cadena de bit representamos números enteros positivos. Entonces ahí toda la cadena es número. No es número entero y positivo, ¿no? Porque necesariamente esto no me hace falta, el signo. Si son positivos, no me hace falta el signo. Ahora, si yo puedo representar todos los enteros, hablar de todos los enteros, implica, o sea, todos los números naturales, implica los positivos y los negativos, ¿no? Entonces, eventualmente, ahí sí, el primero obviamente va a ser para el signo. Fíjense, esta configuración acá nos permite, repito, representar solamente números. Nos permite solamente. Hay alguien que está. O con el. Profesor, Sí. ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí. Decime. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Maximiliano, te escucho. Ah, Hola, hola, hola. el primer signo que dijo recién, el signo, está bien, si es positivo no es necesario ponerlo. No, se te entrecorta. Se Hola. te entrecorta. Sí, repetí la pregunta, a Sí. ver. Repetí la pregunta, por favor. Usted dijo recién que. Sí, ahí estoy hablando. Se Usted te dijo entrecorta. recién Se te entrecorta. que el signo, si es positivo, no es necesario. Bueno, se Sí, escribilo en el chat porque se te entrecorta todo. No se te escucha nada, Maxi. A ver.
Si querés escribirlo en el chat porque sinceramente se te entrecorta todo. A ver, supongo, repito lo siguiente. Estoy pensando en cómo se les podría presentar el problema. Si el problema nos dice, la siguiente cadena de bits representa números enteros positivos, y bueno, no hace falta aclarar que esto es signo, o sea, es todo número. La posición del signo no nos haría falta, porque ya el problema impone que todos los números son positivos. Entonces, toda la cadena la usamos para representar el número, que va a ser positivo. Sería como el caso este. Como esto acá, o sea, una cadena que sea así, ¿no? Si representamos todos los enteros, o sea, positivos y negativos, entonces necesariamente la primera posición la vamos a tener que usar para el signo, porque si no, no podemos representar todos los enteros. No sé si aclara la duda eso. De todas maneras, no se preocupen porque esto es una breve introducción. Lo que sí vamos a usar. Profe, la pregunta está más abajo. A ver. Si el signo es positivo, entonces no aparece. Si el signo es positivo, entonces no aparece la primera unidad, o sea, el cero. No, ¿cómo no aparece? No, es simplemente. Es que esta posición la vas a utilizar para representar. O sea, vas a poder. Si vos tenés una posición más para representar un número, vas a poder representar hasta un número más grande, ¿no? Porque mientras más grande sea esta cadena, números más grandes vamos a poder representar. Porque. Piensen que esta cadena, así como está, tiene un límite. No puede representar cualquier número. Habría que hacer la cuenta. Si todo esto fuese 1, tendríamos que ver qué número entero positivo podemos representar. O sea, habría que hacer 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, 2 a la 8, así, hasta 2 a la 16, sería 2 a la 10, 2 a la 15, y ver cuál es el número entero positivo más grande que podemos representar. ¿No? Sí. Profe, y ahí vio que en el número del signo está el ¿Eh? 1. Si en vez del 1 abre Si un en vez del 1 0. hay un 0 y ya tu cadena de bit impone que es una cadena para representar todos los números enteros naturales, todos los números enteros, digamos, los positivos y los negativos, entonces vos ya sabés que esta es una posición para el signo. No tiene nada que ver con el número que está acá. Esto te va a decir si este número que vos calculás acá, este número, es positivo o es negativo, nada más. O sea, si acá tenés un 1, entonces todo este número que está acá es negativo. Si acá tenés un 0, todo este número que está acá, entonces ese número es positivo. Eso simplemente. ¿Está bien? Ah, bueno, profesor. Bien. De todas maneras. Lo que sí se usa habitualmente es esto que está aquí y que nos sirve para representar números decimales. En realidad, la computadora representa, perdón, números con punto flotante. La computadora todos los números los va a representar con punto flotante. Es la forma que tiene de representar los números. Después, bueno, en realidad esto también es básico porque hoy las computadoras hacen otro manejo de los números binarios, más complejo, qué sé yo. Hay un matemático español que se llama Cabezón, así ese es el apellido, lo deben conocer porque es el youtuber de Derivando, se llama, que es muy, muy interesante, es doctor en matemática, tiene varios videos hablando de números, de sistema de notación binario. Mírenlo porque es interesante, si quieren. Entonces, ¿cómo va la máquina? ¿Cómo va a representar el número como esto que está acá? Como un m por b a la e. Un m por b a la e. ¿Dónde? M es la mantissa del número, b es la base y e, este es el exponente a la cual va a estar elevado. Por ejemplo, en el sistema decimal, el número 156,78 se expresaría, y ustedes ya deben haber visto esto que se llama notación científica, como 0.15678 por 10 a la 3. O sea, este número es igual a esta notación.
Estamos de acuerdo, ¿no? Elevo 10 a la 3, me da 100, multiplico esto por 100 y me da de nuevo 156.78. ¿Cómo vería eso yo? ¿Cómo vería eso yo en una cadena de bit? Fíjense, como yo les decía antes, me tienen que decir qué es para qué cada cadena, qué es para qué la voy a utilizar, ¿no? Estos tres acá ya me dice que va a ser la magnitud de la mantisa. O sea que voy a tener un número con tres decimales, no más, porque tengo tres lugares para almacenarlo. Eso es todo. Una mantisa con tres decimales, ¿no? Mejor dicho, no un número. La mantisa va a tener tres decimales, nada más. Después voy a tener, por ejemplo, este número acá, no lo voy a poder almacenar en esta cadena de bits, porque esta mantisa tiene 1, 2, 3, 4, 5 decimales, y esta mantisa solamente tiene 3. O sea que este número, si en mi computadora tengo que representar este número, lo que voy a tener que hacer es cortarlo acá. Fíjense, acá lo tengo que cortar. Lo tengo que cortar. Entonces, acá aparece el famoso error de redondeo de la máquina. Como este número tal y como está, si mi computadora tuviese un sistema de este tipo para almacenar números, que esto no existe, chicos, esto ni en las computadoras más viejas tenían esto, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, 3, 6, son 7 bits, 8 bits. O sea, esto no existe, ¿no? Fueron siempre de 16 bits las computadoras y después pasaron a 32 y hoy ya son de 64 bits. Entonces, bueno, esto no corre más. Pero este número, sí, le Profe. escucho. Entonces, en ese caso, ese computador que use ese sistema va a poder representar números con tres cifras significativas, ¿no más? Exactamente. Por eso, repito, si yo tuviese que representar el 156.78, lo tendría que escribir así, pero este número tiene 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Y mi computadora tiene 1, 2, 3. O sea que, ¿qué va a ser? Error de redondeo. ¿Por qué? Porque lo va a cortar acá. Lo va a cortar acá. Y díganme ustedes, ¿qué número? Va a ser como 157. Exacto, porque dijimos, si la máquina corta acá, se fija en el valor de este. Si este es mayor que 5, entonces este lo redondea para arriba. Si este es menor que 5, entonces este lo redondea para abajo. Como este es mayor que 5, me va a representar el 157. Y fíjense que tiene sentido, porque 156.78 está más cerca de 157 que de 156. Entonces tiene sentido. Ahí el error, si este número, si la máquina no hiciera nada, si lo corta y directamente lo descarta, yo vería el 156. Y ahí el error de redondeo sería mucho mayor, porque le estoy errando por 0,78. Ahora, si esto me muestra, en lugar de 156, me muestra 157, entonces el error de redondeo con respecto al valor verdadero es mucho más bajo. Porque de 156.78 a 157, el error es de 0,12. En el otro caso, el error es de 0,78. Entonces, por eso la máquina redondeó para arriba o para abajo, fijándose en este valor. Bien, entonces acá voy a almacenar la mantisa. Fíjense, estos dos los voy a utilizar para la magnitud del exponente. Estos dos los voy a utilizar para la magnitud del exponente. Y los últimos dos, uno va a ser para el signo del exponente, uno va a ser para el signo del exponente, ¿no? Porque a este exponente le tengo que decir si es un signo positivo o negativo, porque podría ser un exponente negativo. Acá es positivo, ¿no? Acá es positivo. Pero podría ser 10 a la menos 3 también, ¿no? Me tengo que dar la posibilidad de ir de positivo a negativo. Entonces, esta posición va a ser para el signo del exponente y naturalmente esta posición va a ser para el signo del número, ¿no? Si quiero poner menos 0, menos 156.78, ¿no? Bien. Entonces, esta es una forma que después, si yo quiero agrandar el número, ¿qué tengo que hacer? Porque esto también está limitado, o sea, voy a poder representar una cierta cantidad de números, nada más. Ponerle un número más a la mantilla. Claro, tengo que agrandar la mantisa. Y también podría agrandar el exponente, ¿no?
Podría darle más lugares al exponente, pero primero tengo que agrandar la mantisa. Algo a pensar es qué pasa si yo aumento un lugar esto, le doy un bit más, diseño mi máquina, ¿no? Diseño mi máquina con un bit más, ¿no? ¿Qué hago con ese bit? ¿Aumento la mantisa o aumento el exponente? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué sería más conveniente? El exponente. La mantisa. Puedo hacer las dos cosas. Puedo hacer una de las dos cosas, o sea, cualquiera de las dos que. Puedo hacer una de ellas nada más. Pero una va a ser mejor que otra. Después depende de la decisión, ¿no? Que uno diga, bueno, ¿para qué voy a usar esta máquina? ¿Qué pasa si aumento el exponente? ¿Ustedes qué creen? ¿Voy a tener números más grandes o más chicos? Y aumentando el exponente vas a poder hacer números mucho más grandes, pero aumentando la mantilla vas a poder ser más exacto, capaz. Exactamente, muy bien, no sé quién habló. No sé, bueno, no vi quién habló. Exactamente, muy bien. Si yo aumento el exponente, voy a poder hacer números más grandes, pero estos redondeos van a ser todavía mayores, ¿no? Voy a representar números. Supongamos que voy a poder representar acá 10 a la 10, 10 a la 5, o sea, números enormes. Pero voy a tener que redondear, por ejemplo, 1 millón. 1.100.000 o 1.150.000, lo voy a tener que redondear a 1.200.000, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? O sea, redondeos bastante grandes, bastante considerables. En cambio, si aumento la mantisa, voy a poder reproducir números del mismo orden, pero más exactos. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cuestión que uno debe considerar en el momento que diseña esto en su máquina, ¿no? Su computadora. Pues esto cuando se fabrica la computadora, ¿no? No es que lo programamos, no tiene nada que ver. Esto cuando se fabrica la computadora, uno tiene que diseñar con cuántos bits va a trabajar la computadora. Y después Jorge, esos bits. no tiene nada que ver la librería de NumPy con esto? ¿Cómo optimice los números? Va, digamos, no sé cómo hace para optimizar. No, bueno, a ver, repito, esto es algo extremadamente básico. Por eso los invito a ver, para que vean esto, cómo se ha sofisticado con el tiempo. Así es como arrancó la notación binaria, ¿no? Arrancó de esta manera, lo hizo un matemático que es bastante famoso, no me acuerdo en este momento el nombre, búsquenlo también, quién pensó en todo esto para las computadoras. Y esta es Turing. la forma, ¿eh? No, no estoy, no, sí, Alan Turing, pero no estoy tan seguro que haya sido él. Digamos que a Alan Turing se lo. Si no se acuerdan, no, no era muy famoso. No, sí, un matemático importante. Turing es el padre de las computadoras, ¿no? Que lo diseñó para la Segunda Guerra Mundial. Pero no estoy seguro que haya sido él el de este tipo de notación. Creo que viene de antes incluso. Bueno, me olvidé lo que iba a decir. Eso, los invito si quieren, si tienen ganas y tienen tiempo, a ver los videos de derivando, que ahí explico cómo esto es mucho más sofisticado, ¿no? O sea, estrictamente la computadora hoy en día no trabaja con esto. O sea, como base conceptual, sí, pero esa base conceptual es mucho más compleja hoy en día que esto, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Que yo, la verdad, no lo sé explicar, no lo desconozco. Son cuestiones ya más avanzadas y que están más relacionadas al mundo de la computación, que no tienen nada que ver con métodos numéricos y mucho menos con química, que yo soy ingeniero químico, ¿no? O sea que son cosas Ah. que están alejadas de mi capacidad y conocimiento. ¿Sí? Además de que las computadoras de hoy en día, casi todas son de 64 bits, así No, que. eso ni hablar. Por eso yo cuando hablamos de esto y hablamos de los errores de redondeo y ese tipo de cosas, conceptualmente hay que tenerlos en cuenta y demás. Pero las compus nuevas, el error de redondeo es importante, sí, en ciertos problemas, sí, pero en general no es un problema tan importante porque los errores de redondeo, hoy la máquina tiene una gran capacidad para procesar números y minimizar lo máximo posible el error de redondeo, ¿no? O sea que bueno, de todas maneras hay que conocerlo y hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces fíjense acá, tenemos una serie de números escritas o representados, digamos, por esta cadena acá. Fíjense, algo importante. Yo voy a escribir una cadena de bits a la que le voy a asignar magnitud de la mantisa,
magnitud del exponente, signo del exponente y signo del número. Para no hacerse lío, chicos, cuando escriban esto, siempre el 2 a la 0 va en la primera posición de la magnitud del exponente. Fíjense, después ustedes verán, si son 2, será para este lado, valores positivos de este exponente, y para este lado, valores negativos. O sea, 2 a la 0 acá, y después, para este lado, 2 a la 1, y acá termina porque termina la magnitud del exponente, después vienen los signos. Si tuviera otra posición el exponente, sería 2 a la 2. Y desde esta primera posición del exponente hacia atrás, tengo la magnitud de la mantisa que voy a ir 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3. Si agregase otro bit, acá tendría que poner 2 a la menos 4. ¿Estamos? Entonces, siempre de este modo. Y ahora hacemos lo que vimos al principio en ese cuadrito. 0 por 2 a la menos 3, 0 por 2 a la menos 2, 1 por 2 a la menos 1, el exponente, 1 por 2 a la 0, 1 por 2 a la 1. Y fíjense qué es lo que vamos poniendo acá. 0 por 2 a la menos 3, 0 por 2 a la menos 2, 1 por 2 a la menos 1, esto es la mantisa, ¿no? Esto es la mantisa. Y tenemos que hacer la cuenta, fíjense. 2 a la menos 1, si no me equivoco, es 0,5 sería, ¿no? Porque sería un medio, sería 0,5. Acá esto sería 0,5. 0,5 multiplicado por el exponente, que sería 2, fíjense. Sería 2 a la 0, 1, 1 por 1, 1, 2 a la 1, 2. Por lo tanto, sumo, ¿no? ¿Cómo sería? Para Claro, sería calcular 1 más 2, esto. 3 y menos 3. Perdón, claro, estreno, me quedó que era 2. Digo, no. Está bien. Entonces, sería 2 a la 0, 1 por 1, 1, 2 a la 1, 2 por 2, 2, y ahora sumo, 1 más 2 me da 3. Fíjense, el signo del exponente, ¿qué va a ser? Negativo, ¿no? Acá está. Sería 2 elevado a la menos 3, el signo del exponente. Y ahora tengo que hacer 2 a la menos 3, que sería 2 por 2, 4, 1 octavo. Hago la cuenta, 1 octavo multiplicado por 0,5 y me va a dar, en base decimal, me va a dar este número. O sea, lo que yo tengo representado acá es el 0, 0,625. ¿Está bien? Este acá, es el número más pequeño que puede representar esta cadena. Y ustedes dirán, no, se puede representar uno todavía más pequeño, porque yo podría poner un 0 acá y poner un 1 acá, y ese sería un número más pequeño. Sin embargo, está impedido por esto. La mantisa nunca puede ser menor que 1, o sea, la mantisa siempre tiene que estar entre 1 sobre b, y si b, la base es 2, esto es 0,5, y nunca puede ser mayor que 1, o sea, tiene que ser mayor o igual a 1 sobre b, pero siempre tiene que ser menor que 1, ¿no? O sea, que va a estar entre 0, si mi notación es en base 2, mi mantisa siempre va a estar entre 0,5 y 1, siempre. Eso es inmodificable. ¿Está bien? O sea, esto se tiene que cumplir. Piensen lo siguiente. Para entender esto, porque es difícil explicarlo cuando la base es 2, pero es fácil explicarlo cuando la base es 10. Piensen lo siguiente. Supongamos que estamos en base 10 acá. O sea, esto mismo acá. Esto mismo acá. Si esto fuese en base 10, entonces B sería 10, no sería 2. 1 sobre 10, ¿cuánto me da? 0,1, ¿no? Por lo tanto, la mantisa de mi número en base 10 nunca puede ser menor que 0,1 y nunca puede ser mayor que 1, ¿no? Entonces yo los desafío a ustedes que me digan, o sea, mi mantisa nunca puede ser menor que 0,1. Díganme un número donde la mantisa sea menor que 0,1. 0.05. No, pero Bueno, no sé. 0,05 yo lo puedo escribir como 5 por 2, 5 por 10 a la menos 1,
Por lo tanto, la mantiza es 0,5, no es 0,05. Desperdiciar un espacio que Claro, hace. exacto. ¿Se dan cuenta? Nunca me van a poder dar un número en base 10 donde la mantiza sea menor que 0,1. No existe, no hay manera. Usted me dirá 0,05. Sí, pero yo 0,05 lo puedo expresar como 0,5 por 10 a la menos 1. Por lo tanto, la mantiza es 0,5. Es mayor que 0,1. No hay manera, o sea, la menor mantiza que me pueden dar es 0,1. ¿Se dan cuenta? Si ustedes me dicen 0,00001, yo eso lo puedo expresar como 0,1 por 10 a la menos 4. La mantiza es 0,1. Nunca me van a poder dar una mantiza que sea menor que 0,1. Bueno, lo mismo si la base es 2. Si la base es 2, nunca van a poder tener una mantiza que sea menor que 0,5. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, esta cadena de bit, y no importa cuántos bits tenga acá, siempre la mantiza va a ser 0,5, la menor, ¿no? La menor. Después podemos tener mayores. Porque se tiene que cumplir esto. Esto acá. Bien. Entonces, fíjense, acá es. Este es el número más pequeño que se puede obtener. ¿Por qué? Porque podría obtener un número más pequeño poniendo un 0 acá y un 1 acá, por ejemplo, pero ahí la mantiza me da menor que 0,5, ¿no? 0,5 en decimal, ustedes lo tienen que pensar de ese modo, ¿no? Entonces yo automáticamente lo descarto. En notación decimal me da 0,5, que no es lo mismo que en notación binaria. Yo lo único que sé es que en notación decimal la mantiza no puede ser menor que 0,5. Ahí. ¿Está bien? Ustedes tienen que pensar en eso. Entonces, este es el menor número que se puede obtener, el 0,0625. ¿Por qué? Porque la mantiza es 0,5 y este es el menor exponente que puedo obtener. El menor exponente va a ser aquel en que las dos posiciones sean 1 y el signo sea negativo. Ese es el menor exponente. ¿El mayor exponente cuál va a ser en esta notación? ¿Qué les parece? ¿No se dan cuenta? ¿Ese no sería el máximo exponente? ¿1, 1? ¿O 9, estoy 9 equivocado? pues. Bueno, no, yo estoy diciendo, fíjense, acá obtuve el menor exponente. Así como está, ¿eh? Así como está acá, es el menor exponente que puedo obtener, que es a la menos 3. Cambiándole el signo. Claro, solamente cambiando el signo. El mayor exponente que puedo obtener es 1, 1, que va a ser el 3, porque más que esto no puedo obtener, ¿no? Porque tengo dos lugares nada más. Pero sí puedo cambiarle el signo, por lo tanto voy a obtener un 3. Si acá pongo un 0, el mayor exponente va a ser 3. ¿Y cuál va a ser el mayor número que pueda obtener? Acá voy a tener que tener un 0, acá voy a tener que tener 1, 1 para que mi exponente sea 3, o sea, el más grande que puedo obtener, que es 3. ¿Y qué mantiza voy a tener que tener para que sea el más grande posible? Uno, uno, uno. Y que todo sea 1. Entonces, yo, si todo esto es 1 y esto es 0, estos dos son 0, ese es el mayor número que voy a poder obtener con esta cadena de bit. Y no puedo obtener más, que creo que está puesto acá, es este, miren. ¿Ve? Todo es 1, 1, 1, con el mayor exponente, que me da 7. O sea, con esta cadena de bit, yo puedo obtener un 7 como máximo. No puedo representar un número mayor. O sea, si yo estoy haciendo cuentas con esta computadora y el resultado me da 10, la computadora me va a mostrar un 7. Y si el resultado me da 100, la computadora me va a mostrar un 7. Y si me da 1 millón, me va a mostrar un 7. Siempre. Porque no puede, más que 7 no puede, el máximo. Sí. ¿Por qué los compus trabajan con 16 bits? Y precisamente por eso, ¿no? Para aumentar la representación de los números. Fíjense, de 7 a 16 ya. ¿No? El número de bit aumenta, la capacidad, digamos, de representar un número aumenta muchísimo. Imagínate 32, imagínate 64. Después no se olviden que esto también se utiliza para representar los colores, para representar letras, gráficos, todo se utiliza este tipo de notación. Acá solamente estamos viendo cómo representar números, nada más. No, después, esto es un mundo, chicos.
Hay gente que dedica su vida a estudiar este tipo de cosas, ¿no? Y mejorarla, y introducir nuevas lógicas, nuevos conceptos y demás. Así que bueno, lógicamente que acá estamos viendo pero una ínfima parte. Bien, acá tienen números intermedios, ¿no? Va creciendo el número, ¿no es cierto? 1, 0, fíjense, 1, 0, 1 por, a la menos 3, ¿no? 1, 0, 0 a la menos 3. Esto está mal porque es lo mismo que esto. Acá hay un error, chicos, esto no le den bolilla. Fíjense en el libro, porque esto está en el libro. Fíjense, acá hay un error, no sé si se dan cuenta. Es 1, 0, 0 por 2 a la menos 3, y acá es 1, 0, 0 por 2 a la menos 3, no puede dar lo mismo. Esto es un error en la slide. No se vuelvan locos porque está mal. De hecho, recuerdo que acá había errores. Una pregunta. Acá también está mal, fíjense. 1, 0, de nuevo, repite lo mismo. Esto es lo mismo que esto acá arriba y son dos números diferentes. Para abajo también. Y para abajo probablemente también. No, un desastre. Bueno, está mal, chicos, no. Acá no, porque acá sí cambia el signo, acá cambia el valor del exponente. Pero esto está mal, estos dos están mal. No sé si habrá algún otro error abajo, pero... Bueno. Acá uno, una pregunta, profe. Sí, escucho. Sí, el número más grande que se puede hacer es 7, y no entiendo, porque la regla que está en la diapositiva anterior dice que no puede ser superior a 1, o no entendí algo. ¿A dónde? ¿En qué? En la anterior, o sea que es 1 sobre no. B. Sí. No. La mantisa no puede ser mayor que 1. ¿Cómo expresarías el 7 vos? De esta manera, mira, acá tenemos el 156.78 y la mantisa no es mayor que 1. Es 0.15 la mantisa, estamos lejos de 1. Ah, claro. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, el 7 sería 0.7 por 10 a la 1. Claro, bien. Gracias. ¿No? De ese modo sería. O sea que la mantisa sigue siendo menor que 1. Menor que 1. Acá tienen que tener cuidado porque lo estamos pensando en términos decimales, pero esto es en término binario, ¿no? O sea, nosotros en términos decimales, sabemos que la mantisa tiene que estar entre 0.5 y 1. Pero eso es en términos decimales. Con esa simple idea, ya está, nos quedamos con eso. ¿Está bien? En notación binaria, en términos decimales, la mantisa tiene que estar entre 0.5 y 1. ¿Está bien? Nunca igual a 1, no puede ser porque el 1 no, ¿no? 1 no, pero la mantisa puede ser 0.99999. No hay problema. Bien, sigamos. Bueno, acá un grafiquito de qué es lo que pasa cuando trabajamos con este tipo de configuración, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Fíjense, este es el número más pequeño que podemos representar. El número que le sigue a este, es este. Por lo tanto, entre 0.0625 y 0.078, 125, hay un montón de números, infinitos, de hecho, ¿no? Hay infinitos, entre estos dos números hay infinitos números. Supongamos que yo estoy haciendo una cuenta, y mi resultado no es ni 0.0625, ni es 0.078125, sino que es un número que cae acá al medio. Entonces va a ocurrir esto, ¿no? Va a ocurrir esto. Yo tengo un número que cae por acá, o sea, yo puedo representar este número, puedo representar este número, puedo representar este número, pero no puedo representar uno que caiga por acá, ¿no? Fíjense que acá está toda esta cadena acá, están todos los números que yo puedo representar, están en esta línea recta, ¿no? Hasta llegar al 7. Fíjense que cerca del 0 hay más números que puedo representar, y lejos del 0, mientras los números se hacen más grandes, estos espacios son más grandes. Lo que se mantiene es el error, es más o menos proporcional, ¿no? Porque
Supongo que esto ha de ser, no dice acá, pero supongo que esto debe ser el 6, una cosa así, esto es 7, esto es 5, 4, esto debe ser 4, 4, 5, 4, 3.5, 3, y así verá bajando decimalmente. Lo cierto es que mientras el valor de los dos valores en el intervalo baja, proporcionalmente el error, como acá el número es más grande, el error también es más grande, pero relativamente el error se mantiene más o menos igual, ¿no? Bien. Entonces, bueno, el error se genera cuando hacemos una cuenta y el valor que tenemos que representar cae en alguno de estos lugares donde la computadora no tiene la posibilidad de representarlo. Entonces, este tipo de configuración tiene un rango limitado de cantidades. Puedo representar un número finito, o sea, una cantidad de números finitos, mejor dicho. Y el error de cuantificación es proporcional a la magnitud del número representado, que es lo que yo les decía recién, ¿no? Acá pareciera que el error es más grande, pero el número que tengo que representar es más grande, por lo tanto el error, ¿no?, sí, relativamente se sigue manteniendo igual, es lo mismo. El hueco que queda entre los valores del intervalo que puedo representar, ¿no?, este, el cero obviamente que lo puedo representar, y este, el número que sigue, lo puedo representar, eso se llama underflow, o sea, el número que queda, el hueco que queda entre dos números que me daría la cadena de bits. Entonces, por lo tanto, si un número cae por acá, la computadora o lo tiene que redondear. Si el número cae por acá, la computadora o lo redondea este o lo redondea hacia adelante. El criterio que va a utilizar es el que les comentaba recién, ¿no? Es cortarlo y redondear. Si cae de la mitad del intervalo para adelante, o sea, si el último decimal que puede representar es mayor que 5, lo pasa acá. Si es menor que 5, lo pasa al que está al anterior. Y eso es lo que me va a mostrar la computadora, ¿no? Me va a mostrar ese número. Imagínense que si yo empiezo a hacer cuentas, la computadora redondea, entonces mi resultado final cada vez acumula más error de redondeo. Mientras más cuentas yo haga, más error de redondeo va a tener el resultado final. Empieza a aumentar. Por eso el error de redondeo aumenta con el número de operaciones aritméticas que yo haga dentro de mi problema. Mientras más operaciones, más aumenta el error de redondeo. Repito, como hoy las computadoras pueden representar un número grande, el error de redondeo está muy lejos de lo que a mí realmente me interesa. En ocasiones puede ser un error de redondeo importante. Depende del tipo de problema. Bien. Bueno, por ejemplo, acá muestra qué es lo que decíamos antes, ¿no? Cómo mostrar un número. Por ejemplo, supongamos que la computadora tiene que sumar estos dos números, por ejemplo. Este sería, esto por 10 a la 1 sería el 1.557, y este sería el 0.04381, porque está la menos 1, ¿no? La computadora los organiza y los pone con el mismo exponente a cada uno, ¿no? Y después los suma. Pero fíjense, como este sería el resultado. Este sería el resultado. Pero, como la mantiza de mi cadena tiene solamente 4 dígitos, o sea que voy a poder representar este número. Y todo esto la computadora lo descarta. Acá hay un error. Acá hay un error porque ¿esto qué número debería ser? 1601. Exacto. Esto es un error también del libro, no sé dónde viene esto. Utilizando el criterio que se utiliza acá, eso está descrito en el libro, cómo se utiliza el criterio, que más o menos lo que les expliqué recién, este valor acá debería ser un 1. ¿No? ¿Por qué? Porque esto es 8. Si yo corto acá, el error de que esto sea 1600 es mucho más grande de que esto sea 1601, porque 1601 está mucho más cerca, ¿no?, de 8, ¿no? O sea, digamos, no sé cómo decirlo, porque bueno, esto es un número decimal, no es 1600, sino 0.1600 tiene un error de 0.00081. Y con respecto, si yo acá pongo un 1,
el error sería de 0.00019. No, sería mucho más chico. Sí. Ahí no está truncando. Claro, está truncando. Ah. Está mostrando esto. Lo que digo, que este, acá truncado, este valor debería ser 1. ¿Está bien? Para respetar el truncamiento de que si el valor donde yo trunco es mayor que 5, este de acá al lado lo tengo que aumentar en 1. Si este valor es menor que 5, este lo dejo igual, no lo toco. ¿Está bien? Por eso digo que esto está mal. Acá debería haber un 1. Bien. Este es un problemita que ustedes podrían hacer con Python. Creo que no puedo ejecutar Python con esta computadora. Pero ¿qué va a ocurrir? Si yo sumo 1 sobre 10, 1 sobre 10, ¿cuánto es? 0,1, ¿no? 0,1. Si yo a 0,1 lo sumo 10 millones de veces, ¿qué resultado final debería obtener? 10 millones por 0,1, que es... 1 millón. Un millón, ¿no? 1 millón, le saco un 0 a los 10. ¿Está bien? Entonces, si yo a 0,1 lo sumo 10 millones de veces, mi resultado final debería ser 1 millón. Si ustedes hacen esta operación en un lenguaje tipo Python, o cualquier otro lenguaje, incluso puede ser Fortran, yo uso bastante Fortran, si suman 0,1, 10 millones de veces, no le va a dar 1 millón. Le va a dar 0.999999 y hasta por ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo error de redondeo. En estas operaciones hubo error de redondeo. ¿Está bien? Pero fíjense que para que aparezca un error de redondeo que casi es insignificante, tuvieron que sumar 10 millones de veces. Por lo tanto, en términos ingenieriles, esto... 0.999999 o 999.9999, eso es lo que me va a dar resultado. No va a ser 1 millón. Pero repito, en términos ingenieriles, 999.999,99999 es lo mismo que 1 millón. En términos ingenieriles, ¿está bien? Sin embargo, está reflejado el error de redondeo, ¿no? Porque si no hubiese error de redondeo, me tendría que dar exactamente 1 millón. Así que bueno, si quieren hacer la pruebita en Python, de sumar 10 millones de veces 0,1 y ver qué les da. Bien. ¿Qué hora es? Porque, a ver, no queda tanto. Son las 20. Quedan 10 slides. Vamos a hacer un mini break, ¿les parece? Así cortamos la grabación para que no se haga tan larga. Córtela quien la inició, a ver si la pueden cortar y yo después. Bien, hacemos un break de son las 20, volvemos a las